Hola. Y lo estuve buscando en las cajas que todavía no es empacado. Me encantó para utilizar con cualquiera. Ramona. Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Yo soy Carla y el día de hoy les voy a enseñar mis productos de cuidado facial favoritos del 2018. Sí. Bueno, no solo facial, también corporal, de cabello. Así que vamos a empezar con mi desmaquillante favorito del 2018. Y este es un desmaquillante que no solamente he utilizado en 2018. Lo empecé a utilizar quizá en 2016 más o menos. El desmaquillante de camomila de The Body Shop. El primero que yo utilicé de esta línea de The Body Shop fue el que viene en latita, que es como una mantequilla. Es que no es mantequilla lo correcto, como una manteca más bien, así viene la textura. Pero aunque me encantó también, al igual que me gusta este, lo que no me gusta es el empaque. Este tipo de empaque me gusta más porque no hay que abrirlo, sino nada más hay que darle sus golpecitos arriba. El producto no se contamina, no le estás metiendo las manos. Así que aunque el de la latita sí me gusta, este es el que he repetido una y otra vez. Guardé un poquitito porque me compré el de Palmer's y les voy a hacer un video comparando los dos. Así que por esa razón es que no me lo he terminado, si no, ya no existiera, ya no tendría nada. El de Palmer's también me gusta, pero me lo compré creo que en enero ya y en 2018 no lo tuve, así que por eso no lo incluyo. Pero el de Palmer's también me gusta bastante. Si hay diferencia entre uno y otro y esas cosas, se las voy a decir en el video que les voy a hacer comparando los dos. Me gusta muchísimo la practicidad, no solo del empaque que ya les dije. Me gusta el hecho de que sea aceite, que te lo pongas en la cara sin tener que humedecerla antes. Se lleva todo el maquillaje, tanto a prueba de agua como no a prueba de agua, obviamente. Lo retira todo con facilidad, no te tienes que presionar demasiado los ojos. Te das masajitos suave, suave, suave. Y después simplemente uno se lo aclara con agua y no te queda la sensación aceitosa, sino que va desapareciendo, como que se va fundiendo mágicamente con el agua y simplemente te queda la sensación de cara limpia. Obviamente te queda la cara sin maquillaje, a menos que uno traiga muchísimo, muchísimo maquillaje. Entonces sí, hay que darse una segunda pasadita, sobre todo quizás en los ojos o a lo mejor en los labios, si es que traemos un labial indeleble de estos potentes, potentes que cuesta muchísimo quitar. El rostro no queda reseco, pero tampoco queda aceitoso. Me gusta mucho desmaquillarme con aceites por su efectividad y porque además así no utilizo algodones, ni toallitas, ni nada de eso. Y por lo tanto hago menos basura, además de que a mí me duran bastante este tipo de productos. Yo creo que me duran como 6 meses y no es que más. Una vez que ya me quité el maquillaje, paso a mi limpiador, ya sea en espumita, alguno que sea un poquito exfoliante. Y mi favorito, lo utilicé de hecho porque les hice un video de la marca y entonces fue cuando me di cuenta de lo bien que me iba. Pero lo utilizaba sobre todo para el área de aquí de los hombros, ajá, de la espalda, de por aquí. Y es un jabón artesanal de la marca mexicana Mi Despensa Artesanal. Este es el jabón de té verde más carbón activado. Y este tipo de ingredientes normalmente se les receta, bueno, se indica para pieles grasas o para pieles mixtas a grasas. Y mi piel más bien es una piel mixta con muchísima tendencia a deshidratarse. Entonces yo utilizo muchísimos productos hidratantes. Prácticamente nunca utilizo nada que sea indicado para piel grasa ni para piel mixta tampoco. Casi nunca. Entonces yo le tenía un poquito de miedo a este jabón porque decía a lo mejor me va a resecar demasiado, pero a mí me salen granitos aquí en la parte de la espalda cuando se acerca mi menstruación, y para quitarme esos granitos este jabón es buenísimo, pero buenísimo. Pero entonces me salieron unos granos en la frente que no se me quitaban con nada, como que se me disminuían pero luego me volvían a salir, así que decidí utilizar este jabón solamente en esa zona. Uno, noté que no me resecaba absolutamente nada, pero nada, nada, nada. Y dos, me quitó los granos así. Bueno, no sé si así, pero bastante rápido. Así que desde entonces empecé a utilizarlo en todo el rostro. Como ya les digo, no reseca absolutamente nada. Te deja una sensación de limpieza. Hay un pequeño cepillito, no estoy segura si llamarlo cepillo. Lo voy a poner ahorita en la pantalla. Y les hablé de ellos en un par de videos durante el 2018. Fue una herramienta que para limpiarme igual me encantó. Para utilizar con cualquiera de los limpiadores, con este que les acabo de enseñar o con cualquier otro,
para mí marcó muchísimo la diferencia, sobre todo en la limpieza de mi nariz, porque ahí es donde se me acumula, yo creo que más porquería, o donde más se me ve, más bien. Me salen granitos por esta zona, se me llena la nariz de puntos negros, y también aquí en la barbilla me salen bastantes granitos. Y con ese aparatito, con ese cepillito de silicón, me ayudó muchísimo a que se me redujeran casi totalmente los granitos de aquí, de alrededor de la nariz, a que se me disminuyera también la cantidad de puntos negros. En la parte de acá no me los eliminaba tanto como por aquí alrededor de la nariz, pero también me ayudaba a que estuvieran un poquito más pequeñitos, por lo menos. Así que ese aparato también me encantó, me fascina. Una vez que ya limpié mi cara, paso siempre al tónico. Y este año uno de los que más me fascinó es el tónico de Natura que tengo metido aquí en este bote de The Body Shop. No estoy segura cuántos tónicos tiene Natura, pero en el catálogo que yo vi la vez que compré Natura, en una página venía específicamente dos tónicos. Uno que era para piel normal a seca y otro que era para piel mixta grasa. Así que yo escogí el que era para piel normal a seca y me fascina. Después de ya limpiarme, quitarme toda la mugre de la cara, esto me da la vida, me devuelve ese balance a la piel. Lo siguiente que utilizo después del tónico es mi serum, mi aceitito facial, alguna cosa así. En este año no estoy segura cuántos probé, pero sí estoy segura de que dos de ellos fueron mis favoritos total. Uno de ellos ya no lo tengo, ya me lo terminé y me lo voy a volver a comprar, que es de una marca mexicana que se llama Bit Essential. Y yo tenía uno que era de uva más flores, si no me equivoco. La marca tiene por lo menos unos 2 o 3 diferentes. Ese que yo tenía me gustaba muchísimo y además para el día lo combinaba con mi crema hidratante. Ay, Dios mío, me daba una hidratación tan bonita, o sea, se me veía la piel sana, luminosa, fresca. Y para la noche lo utilizaba también antes de mi crema hidratante y también me encantaba. La razón por la que no me lo volví a comprar es porque me compré un serum de Natura, que es el siguiente que les voy a decir que me encantaba, y es de la línea Cronos. Tampoco lo tengo aquí conmigo, aunque ese no me lo terminé. Y la razón es porque lo contaminé. No sé si se acuerdan que el año pasado tenía una alergia en la cara. Nunca se les enseñé súper bien, pero me salían como una especie de sarpullido por toda esta zona de aquí, alrededor de la boca y en la frente, en esta zona de acá. Yo pensé que me había pasado por un producto para el cabello que apliqué cuando llegaron las vacaciones y que fui a casa de mis papás y no me llevé ese serum, me di cuenta que era eso. Pero no por sí solo, lo que pasa es que yo lo contaminé porque como es un aceite y era de gotero, se me resbaló no sé cuántas veces. Y pues obviamente se me resbalaba, se volcaba y se tiraba y a mí me dolía en el corazón que se me tirara. Entonces una de las veces se me cayó sobre la mesa, se me tiró un montón y mi primer instinto fue agarrarlo y volverlo a meter al bote. Reaccioné cuando ya lo había hecho y fue como ¡ay! Aún así me lo apliqué en la cara y a partir de ese día fue que me empezó a salir la alergia solamente en la cara. Pero bueno, es de la línea Cronos, se los voy a poner también aquí por la pantalla. Me fascinaba, me dejaba la piel preciosa, los poros más cerrados, mi piel se veía también fresca, bonita, suave. Les hice de hecho una reseña de este aceite facial. Les voy a dejar ese link y cualquier link de cualquier producto del cual yo les hablé hoy y que les haya hecho alguna reseña acá abajito, por si quieren saber algo más del producto, por si quieren ver una reseña más extensa. Quiero volvérmelo a comprar porque es que me gustaba muchísimo. Me gustó mucho el de Vita Essential, pero el de Natura me gustó todavía más. Pero no sé por qué tengo como ese miedo de que me vaya a dar alergia otra vez. El siguiente paso sería colocarme mi crema hidratante y también tengo dos favoritas del año. La primera ya se las he recomendado varias veces y es la crema de aguacate de la marca mexicana Shamania. Esta crema es ideal si tienes la piel seca, si tienes la piel deshidratada también. Es una crema densita que tienes que calentar para poder distribuírtela bien en el rostro. Hidrata, uf, maravilloso. Es una crema que, aunque sí me gustó muchísimo para el rostro porque yo tenía problemas de que la piel se me había secado un montón, pero para lo que más me gustó y es para lo cual yo sí repetiría, es para contorno de ojos. Si tienes el contorno de ojos muy deshidratado, muy seco, que no encuentras nada que le dé vida, que le quite lo arrugadito, lo seco, lo feo, esto. Me cambió totalmente el aspecto del área de mis ojeras. Y la otra crema de rostro que me fascina y que de hecho esta es la segunda que me compro es de otra marca mexicana que se llama Rosens y es una crema facial equilibrante hidratante para piel normal a seca. Tiene aloe vera, karité y biomoléculas de hidratación 24 horas y me encanta. Para mi piel mixta deshidratada le va
súper bien. Para la noche prefiero una crema un poco más densa y sí que me gusta, pero me fascina más que nada para el día. Se integra muy bien en la piel, se absorbe rápido, te queda la piel también hidratada, con una luminosidad bonita, natural. Además me gusta muchísimo el empaque porque también no hay que meterle la mano, no se contamina. El pump te ayuda también a controlar la cantidad, a no sacar de más. Ahora, crema para el contorno de los ojos, favoritas del año, ya les dije, la de Shamania, maravillosa. Y una vez que me la terminé y que yo dije, es que tengo que repetir con esta crema porque me encanta tanto, conocí otra marca mexicana que se llama Keire y decidí probar un contorno de ojos que de hecho está completamente terminado. Creo que ahí más o menos lo pueden ver. Es que todos los empaques que estoy sacando son blancos y no se ven. El que yo probé es el de Rosa Mosqueta y de hecho es un bálsamo nutritivo que es para el contorno de los ojos y de los labios. Para el contorno de los labios también lo utilicé algunas veces y me parece buenísimo porque la piel alrededor de los labios se supone que también es delicada, también tenemos que tratarla con cuidadito. Entonces tener una crema que sea para el contorno de los labios está bastante padre, pero no sé por qué muy pocas veces la utilicé para esa zona, más que nada la utilicé para el contorno de los ojos y me encantó. Me ayudó a conservar el estado de tan hidratado, tan bonito del área de las ojeras que me había dejado la crema de Shamania. El protector solar facial con extracto de aloe vera y avena de la marca Blend, marca mexicana también, ¿por qué no? Este tiene un FPS de 30 y la marca Blend la conocí este año, el año pasado, en el 2018. Es un protector solar que yo lo siento como una crema hidratante, huele muy muy rico. A mí me parece que se absorbe rápido, que no te deja sensación grasosa, más bien te deja la cara hidratada. Me gustaría muchísimo que fuera de FPS 50, sobre todo porque es para el rostro. En cuanto a mascarillas, ahí sí falla un poco y este año quiero remediarlo lo más que yo pueda. Y es que no las uso tan seguido como debería, quizá una vez al mes o una vez cada dos meses, como que no soy tan constante con las mascarillas. Sobre todo me acuerdo de ellas cuando ya siento la piel a lo mejor muy deshidratada o muy sucia y veo que mi rutina facial a lo mejor no me está ayudando. Entonces me acuerdo de las mascarillas, de los exfoliantes y entonces ya es que los utilizo. Pero el año pasado conocí esta mascarilla de otra marca mexicana, por supuesto, ¿por qué no? Es una mascarilla de barro blanco y la marca se llama Sosh. Esta mascarilla parece como una harina y lo que tienes que hacer de hecho es agarrar un poquito del producto, ponerle agua y conseguir que se haga una pastita y esa pastita te la pones en la cara. Es una mascarilla que dice que es para piel grasa y normal. Este es otro producto que está destinado para piel grasa que a mí me va muy bien y que me gusta muchísimo, no me reseca para nada la cara. Está hecha de productos 100% naturales, reduce los poros abiertos, espinillas y acné, normaliza la producción de grasa, calma irritación, empareja el color de tu cara, nutre tu piel con vitaminas y minerales. A mí me gusta muchísimo para limpiarme el rostro, la utilizo de esa manera como una mascarilla limpiadora y me gusta muchísimo. Ahora nos vamos a pasar al cabello. Primero tengo que recomendarles shampoos. Yo desde que los probé me pasé completamente a ellos y no pienso para nada regresar a los shampoos líquidos, y es que ahora utilizo shampoos sólidos. Estos que tengo aquí son también de la marca mexicana Mi Despensa Artesanal. Y tengo los tres. No estoy segura si en ese momento tengan algún otro nuevo, pero hasta donde yo tengo entendido... ¡Ay, qué rico huele esto! Hasta donde yo tengo entendido hay tres. Ese que tengo aquí, que es el más grande, que es de hecho ya el segundo que gasto, es el de café. Tengo por aquí el de hierbas, que me encanta, me encanta. El de café me gusta muchísimo para limpiarme el cuero cabelludo. Este también, el de hierbas, pero sobre todo me gusta mucho que me deja el cabello con volumen. Y este de acá, que es el antifrizz, que me gusta muchísimo, por supuesto, pues, para quitarme el frizz del cabello, porque no es lo mismo volumen a frizz. El frizz te deja pelo como de escoba, pero si yo utilizo todos los días esto, lo que me sucede es que una, me sale muchísima más grasa en el cuero cabelludo, porque yo tengo cuero cabelludo graso, y se me queda el cabello bastante, bastante liso. Primero utilizo en el cuero cabelludo alguno de estos dos, y después me doy una pasadita con este en el resto del pelo. Trato de no utilizarlo en el cuero cabelludo. Son fáciles de utilizar, te dejan el cabello muy muy bonito. Por lo menos en mi experiencia no tuve ningún problema con cambiarme del shampoo líquido al shampoo sólido. No se me queda el cabello tieso ni reseco. No tuve que dejar ningún tipo de tiempo para que el cabello se me acostumbrara, porque esas son cosas que me han preguntado o que me han dicho. Tengo también una reseña de esos shampoos. Les voy a dejar el link acá abajito en la cajita de información. Me duran un montón, me duran muchísimo más que los shampoos líquidos. Para viajar también son súper buenos. Ay, es que huelen riquísimo. En cuanto a las mascarillas de pelo, mi favorita este año fue una de Seitú.
tampoco la pude encontrar. La pobrecilla está perdida también en alguna de esas cajas que no he desempacado. Me deja el cabello muy suavecito, muy hidratado, recuperado. Ay, me encanta esa mascarilla, es maravillosa. Y además me gusta muchísimo que te la pones con el cabello seco. En cuanto a las cremas de cuerpo, también tengo dos que me gustaron muchísimo este año. Yo la piel del cuerpo la tengo bastante seca. Desde niña he tenido la piel así, así que para mí desde muy jovencita la crema para el cuerpo no me puede faltar. Después de bañarme yo me embarro por completo de crema en el cuerpo. He probado a lo largo de mi vida un montón, pero este año conocí dos que me encantaron. La primera, y que yo no sé por qué todavía no la había probado, porque The Body Shop es una de mis tiendas favoritas. No saben lo que me encanta ir a las tiendas de The Body Shop. Y este año probé una de sus mantecas. Probé la que es con olor a fresa. Me encantó, me dejaba la piel súper hidratada. De hecho yo me la compré así como en un kit que venían varias muestrecitas. Pero bueno, me dejaba la piel preciosa. Entonces regresé a la tienda porque quería comprarme la manteca en tamaño grande, pero cuesta carísima. Lo que sí es que es un bote así gigante, gigante, gigante. Y entonces decidí mejor probar esta, que de hecho también me la terminé, ya no tiene nada. Ay, huele delicioso también. Me compré la de toronjas. Está indicada para piel normal a seca, pero es que no me acuerdo cuál es la diferencia. Pues también es una manteca, ¿no? Pero es más ligera que la que yo probé en el principio. Es que la que yo les digo, el tamaño original es un bote más alargado, más grandote, más caro. Esta me costó 295 pesos. También me gustó muchísimo. Como les digo, es más ligerita, la otra es más densa. Esta también me encantó, me gustó muchísimo cómo me dejaba la piel, pero prefería la otra. Así que estoy muy tentada a comprármela. Pero de la marca Rosens, de la que les enseñé la crema del rostro, me compré este bálsamo corporal. Ese que tengo aquí en este momento es una muestrita, o bueno, un tamaño así como de viaje, porque el bote original también es un bote así enorme que le cabe un montón de crema y me encantó. Este tiene aceite de caléndula y bueno, obviamente karité. Dice que provee una hidratación intensa, nutre, regenera y suaviza la piel. Es extra humectante y su uso constante ayuda a prevenir estrías. Es maravillosa, también es densita, te hidrata súper bien. Mi piel siempre estaba súper suave. Este año pasado, sobre todo a final de año, empecé a utilizar jabones artesanales, específicamente de mi despensa artesanal, porque tenía todos, pero aún así teniendo todos he repetido con el mismo jabón prácticamente, de uno de ellos, que de hecho aquí tengo uno nuevo que tengo ya que empezar porque ya me terminé el que tenía. Con este, que es el jabón de arroz, he repetido 3 o 4 veces. Como tiene arroz, te exfolia tantito el cuerpo. Yo por ejemplo no puedo bañarme, es que no puedo nada más así con el jabón sin tener el estropajo. Yo lo necesito, es que si no, siento que no estoy limpia, necesito el estropajo. Pero con este jabón, y es una razón por la cual me encanta para viajar, no lo necesito porque me exfolia la piel y me siento que me deja limpia. No me deja tampoco deshidratada, me gusta muchísimo eso. Pero para lo que más me encanta es para limpiar mis brochas y mis esponjas. Me las deja limpias, las blancas las deja blancas, las deja suaves, las deja sueltas, no las deforma. También desde que lo conocí no limpio mis brochas con otra cosa que no sea con este jabón. Tiene arroz, tiene bicarbonato de sodio, por lo tanto las desinfecta también. Tiene manteca de cacao, por lo tanto las acondiciona. Bueno, los beneficios: dice que es exfoliante, ayuda con manchas en la piel y también puedes utilizarlo para lavar tus brochas de maquillaje, así que es muy bueno para el cuerpo, también es bueno para el rostro. Y otro jabón favoritísimo, que este es el tercero que gasto, es esta cosa tan bella, también de mi despensa artesanal, es el de avena más cacao. Me encanta para mi piel extra seca del cuerpo, me deja la piel hidratada. Obviamente sigo necesitando crema, pero me la deja bastante hidratada y también te exfolia un poquito, pero muy suave. El desodorante IMI de la marca Verde la Mexicana, mi favorito del 2018. Este es el tercero que gasto. Es un desodorante que hay que ponerse con las manos, agarro un poquito, lo caliento tantito y ya me coloco en mi respectiva axila. No huele a nada, no tiene un olor así artificial, así que no hueles a nada especial, simplemente no apesta y ya, listo. Es libre de aluminio, de alumbre, parabenos, color y fragancia artificial. Además es un desodorante con causa. No sé si alcancen a ver, pero tiene aquí el lacito, y es que parte de sus ganancias, o no sé si todas,
pero por lo menos parte de sus ganancias están destinadas a la causa del cáncer. Y listo, chicas y chicos, eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy. Por favor, díganme alguna cosa de cuidado facial o de pelo corporal, lo que ustedes quieran que les encante, que sea su favorito. A lo mejor se me pega algo, a lo mejor y me dan ganas de probar algo. Ya saben que me lo pueden decir acá abajito en la sección de comentarios. Me da muchísimo gusto estar de vuelta. Muchísimas gracias a quienes se preocuparon por mí y me mandaron mensajes privados para preguntarme cómo estaba. Y acuérdense que estoy en Facebook y en Instagram como Carla Burelo, y que si esta es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas dándole click a mi cara, que no estoy segura si va a aparecer por ahí o por ahí, pero por ahí va a aparecer. Le dan click y ya se pueden suscribir. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!